Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues yo aquí, hermanas, estoy viendo esto, ya. Listo, hermanas. Esos hermanos, a ver. Aquí andamos ya esta mañana. ¿Dónde estoy? Ay, hermanas. A ver, hermana, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanecieron? Vamos a lavar los jitomates porque. ¿Ya te dieron los chiles? Ya, majestad. Mira, los palos. Los seis chiles echamos, ¿verdad? Los seis chiles. A ver, uno. Ya voy. Voy. Ay. Gracias, gracias. Ay, hermanas. Hoy amanecí adolorida, no sé por qué, hijos de la chingada. Amanecí hoy adolorida de veras, hermanas. No sé por qué, hijos de la chingada. Ay, no, de veras. Hoy amanecí que la chingada me está llevando, hermanas. Me duele acá, me duele acá y me duele hasta. No sé, todo me duele. No, pues tú chulo. Todo me duele, hermano. No sé por qué. Déjenme enviar el celular porque está medio así, la pañosa, la vista, hermanas. Ay, no. Seguro que anoche, hermanas, estuve pedo y pedo y no sé por qué. No comí nada. Ay, qué chingada. No comí nada así del otro mundo, hermanas. Te comí tu pescuezo. Me fumas. Ay, no, de veras. Estaba leyendo. Ajá. Ando que la chingada me lleva, hermanas, de veras. Hoy vamos a comer chile de chicharrón, hermanas. Chilito de chicharrón. Si gustan, aquí tienen su humilde casa. Chilito de chicharrón, hermanas. Chilito de chicharrón. Ay, ay, ay. Ay, hermanas. ¿Cómo ven? Nunca me saludas, Adriana y Jao. Solo suspiros del alma, hermanas. Lo voy a hacer de jitomate, hermanas. De jitomate lo voy a hacer hoy, sí. Con mi mami, porque ay, ando muy, muy estresada. No sé, hermanas. Amanecí así. Hoy hasta tarde me paré, hermanas, de que me dolía mi cacastle. Mire, me dolía mi cacastle y luego mi lomo izquierdo. Uy, no. Espalda. Lomo del burro. Ajá, entonces me dolía aquí, hermanas. Mi cacasle. Ay, hermanas. ¿Abrón? No sé, hermana, yo creo que ando mis días. Ay, no. Sí, yo digo que sí, pero es que. Y me dolía de mi cacasle y mi lado de mi lomo izquierdo. Ay, no. Sí, acá mi lomo izquierdo me duele aquí, mi lomo izquierdo, hermanos. No sé por qué. Amanecí mal. Hasta le hago así. Ay, me duele horriblemente. Y le hago así. Ay, ay. Suspiro dos veces. Ay, no. Ocupas un buen masaje. Sí, la verdad, voy a hablarle a un amigo que está así, así, así. Bueno, que venga mi compadre Cuachano, que tenemos guarda. ¿Abrón? Vea pues, dormiste mal. Ay, no sé, yo creo que sí, linda, ¿qué? Vicky Castela, ay, Castelar, yo creo, hermanas. Te falta una secuidad de guayabo. Estás hijas de la chingada, dice que me hace falta una sacudida de guayabo. Ay, hermanas, yo no quiero que me sacudan nada, hermanas. Nada, quiero que me sacudan. Ay, no, de veras, qué gachos que son así. No me marquen ahorita, por favor. Estoy en live y estoy ocupando el celular. No me anden marcando, por favor. No me estén marcando, chicas. No me marquen. ¿Sí?
Estoy en live y no me marquen ahorita. Nunca me dice hola. Hola, ¿qué tal, Griselda Divas? ¿Cómo estás? Olivas, digo. Te veo, me saca. Gracias. Ella es tu mamá, sí. Está chiquita, hermana. Pero es mi mamá. Está gigante. Pero ella es mi mamá, hermanas. No crean que es gacho, hermanas. No, ella es mi mamá. Ella es mi mamá. Ella es mi mamá, hermanas. Así como la ven mi mamá. Ella es mi madre, hermanas. ¿Cómo me ven? ¡Con los ojos! Ella es mi mamá, hermanas. Mi mamá. Ella es mi mamá, hermanas. Mi mamá. Así como la ven. Vamos a hacer chiles y chicharrón, hermanas. Ay, no. Te subo tu cacasle, Álvaro Peca. Gracias. Hola, hola, mi Mari Velasco. Gracias, Ami. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Este, que me para azúcar y por el hielo. Este, dale, mi carta. ¿Ah? Esa es la licuadora, no se puede presentar. Pendejo, ten. Cara de nahual. Ya está. Yo no tengo, se está hablando de moco, chino moco. ¿Y quién todavía? ¿Dónde está? ¿Qué va, mole? Que no, lo. ¡Zancudo! ¿Qué chinga está haciendo, cabrón? Papá, ven a saludar, esa pregunta tontería. Ah, buenos días, buenos días. Ayúdale. Buenos días, buenos días. Ay. Ay, hermanas. Vean pues cómo andamos. Ay. Yo con mi cacastro, hermanas. Tierra. Señora, ay, mi mamá, pues. Ay. Inyétate vitamina. Ya me inyecté una de vitamina, sí. Hermanas. Ay, gracias por tu gorra, hermana. Sí, sí. Es lo que te voy a echar una andación de burro. Ajá. Y pues ya como que estás mejor. Ya te sacudió todas las venas cacarias, ¿no? Sí. Saluda. Ay, mi papá, hermanas. Ay. Ay, no, de veras. Sí, hermanas, hermanecía así. Ay, no, me duele todo mi lomo, hermanas, todo mi lomo. Me siento así, ¿saben cómo me siento? Así. Este me atraso en el culo, mira nomás. Mira. Está apagado esto, papi. Ah, está apagado. Que ya le corté el pelo a mi papá, hermana. Vengan, vean, para que te vean. Le corté el pelo a mi papá, hermana. Se lo corté color morado. Ya, ya me lo peló. Abrón, ya me lo peló. La cabeza, bueno, otra cosa. Ya, pues ya. Ya, pa. Mira. Ya le corté el pelo, hermana. Ya me quitó el pelo. A ya. Ver, enséñanos el culo. Pelón, pelonete. Cabeza de cohete, me subo a la torre y me espanta la muerte. Mira cómo me peló. Parece que me pelaron sus tetas, pero bueno, ahí va. Ya le corté el pelo, hermanas, a mi papá. Ya se lo corté ayer. A ver, enséñanos el culo. ¿El culo? Está la cosa, pero el culo, señor, tú. Se agarró un burro. No quiere. No quiere, este, enseñarlos del culo. Ay, hermano. Ya le corté el pelo, hermanas. Ayer me puse a cortárselo, hermanas, porque hace mucha calor. Pero no quiere cortar. Ya le dije, hermanas. Esta noche es agua, ¿verdad? Ay, mamá. Ah, no hay agua, déjame la voy a poner agua, ¿eh? ¿Más de agua? Ay, ¿sí? A ver, a ver. Aquí está lleno este. Lo traje ayer. Ajá, sí, cierto. Sí, ay, hermana. ¿Para qué quieres? Vas a agarrarla. Sí. Ay, hermana. Pues así como deben, hermanas. Andamos un poquito apuradas con el quehacer de la casa. Miren, me voy bien estresada. Me veo, ay, no, es que ya, la verdad, eso de ser muy trabajadora como yo no lo hay, hermanos. Miren. Ay, amato, que no estás viendo. Bueno, que no te vea, tápame los ojos. No, hermanas, tanto trabajo, hermanas. Fíjense. Trabajo de día, trabajo de noche, es mucho estrés. Sí,
hombre que está bien defundada, güey. Agarró a un burro, güey. ¿Un bron? Se chingó la vena cacaria. Uy, pues, hermanas. A este hombre, de veras. Está enferma. Agarró un hombre, un burro mejor. ¿Ahora? Y le chingó las venas cacarias, las venas de los perros, todo le fregó llorando a ellas, amoladas. Y a ver, pues, es tu gusto. Gusto. ¿Va? Así es, mi mamá. Mi papá le corté el pelo, hermanas. Ojalá lo ibas a vender. A mi papá le corté el pelo, hermanas. Así como lo ven. A ver, cierros el culo, pa. Culo. Ahí te los corté también. Lo tienes muy, muy greñudo el pedorro, pa. Enséñaselos. Vete al culo, enséñense aquí. Tiene que trotar los pedos del chayo. No quiere, hermanas. No quiere. Ay, 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 hermanas. No te, no hables tu jefe. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, aquí en TikTok, hermanas. ¿Qué dice? Dice que te cantes la canción del tlacuache. ¿Tlacuache? Ajá. Ah, de tlacuache. Sí. Ah, de la del tlacuache. Apúrate para que me prestes el vaso, la licuadora. Ay, ahí está, usa el otro. Sí. No, de todas maneras. No me he dejado otra licuadora. Ay, hermanas. Así es, hermanas. Y de mi papá. Así como lo ven, hermanas, en sus tiempos, hermanas, estuvo la revolución del guango. Ya estaba. Mi papá, hermanas, era el que andaba luchando y que le decía a todos los mundos, ¡ábrete, bocón! ¡Ábrete, bocón! No, tú gritabas, ¡déjate, bocón! No quiere enseñar al chiquitiquis. No quiere, hermano, no quiere. Mi papá no quiere. Oh. Enséñales al chiquitiquis, para que vean cómo lo tienes ya. ¿Tú? ¿Cómo lo tienes ya calvo? Para los tienes, estoy calvo. Estoy de puente, se llama Bagal. ¿Sí, papá? Dice que les cantes una canción aquí. Gracias, Amis, que les cantes una canción, apá. Me dice, apá, ¿por qué no te pones a dieta? La puerta abierta. Apá dice que ¿por qué no te pones dientes? No, ya me puse así, sin dientes. Ya cuando me empacho, me tomo un estomaquil y me compongo. Y luego tengo ahí el virotote ese, se lo pongo en el pedorro, hermana, el virotote ese grandote. Que... ¿Se acuerdan ese virotote, hermanas, que yo tenía ahí? Mi papá lo usa. Es para ti. Ese virotote, hermanas, yo mi papá se lo he puesto para que lo use él, para que se destape. No. Cuando uno pueda, cuando se empacha, hermanas, porque no. Los... Eso lo pones tú. No, yo no, mi papá no gusta. Ese virotote, hermanas, ese virotote, miren, así como este, hermanas. Lo más que este es diferente, hermanas. Ajá. Es muy para que te sientes. Nena, toma café. Mira. Ay, ay, hermanas, ese, pues les decía. Nena, toma café, toma café. ¿Qué es lo que hay? Hermanas, esto sí es este, algo muy ecuánime. Digo, la pesa, no quieres café. Ten, ya tu vaso. A ver, no, bro. Va. No, siéntate. Ay, eres tan joven, dice al joven. No, porque es mi papá. No quiere este café, hermanas. No, no les puedo enseñar esto. No, no, no. Como que te siento ya a llorar. Ay, hermanas, ya lo voy a alzar. Ya lo alcé, hermanas, ya lo alcé. Para que no haya tentación, hermanas. Aunque le va a dar tentación. Perro. Ay, ay, hermanos. Pues ya estamos haciendo el almuerzo, hermanas. Ya. Ah. Ya estamos haciendo el almuerzo, hermanos. Y aparte se fue su porta bebé a acostar, hermanos. Para que te sientes. Y hermanas, ella es mi mamá. Cuando ya estaba chiquito, hermanas. ¿Eh? Pero aquí se van conectando más gente, papá. Ah, sí. Sí. Y hermanas, cuando yo estaba chiquito, yo y mi mamá estábamos igual. Ah, pero me dejaron un poco. Cuando estaba chiquito. Ay, hermanas. Ay. ¿Esa chiquita?
Ajá. Te limpió el culo. Ya no te quedas bien cagón. Ella es mi mamá, hermanazo. Ella es mi mamá. Chorriendo como la chingada. Oh, tu padre buscaba este. Ay. Cuando había sacarte ahí te arrastraba. Te limpiaba según. Uy. Allá en los perros, allá en el, ya está, sabías, papá, ¿qué? Ya me cagué, a ver, y le hacías, para que te agarrara de aquí y te... ¿En serio? ¿No es mentira? Hoy te puedo ver, falté al trabajo, Kiko Valdés, Kicho Valdés, hola. Maylu García, Alicia Valencia. Era chiquita. Sí, hermanas, mi mamá, sí, hermanas. Yo sí que. Ay, duermas. Hermanas, pues ya viene mi mamá, hermanas. Ay, espérense. Sí, hermanas, es mi mamá. Ella, hermanas. Ya, vaya, ¿cómo estás haciendo aquí? Sí, pues tú. No, ya, vaya. Tú. Ay, no, tú estás acá. Ya, vaya, ¿sabes qué? Tú estás... Vete. Vete, vaya. No, vete, vaya. Vete, vaya. Vete, vaya. Vete, vaya. Vete, por lo todo guango. Vete, vaya, Bárbara. Vete, vaya, vaya. Ajá, ¿por qué te pones rojo? Porque yo no voy a más. Fuiste tú. Ay, ahora. Yo no fui yo. Ay, ahora. Vete, vaya, Bárbara. Ay, yo no fui, hermana. ¿Y por qué rojo? Nunca ves. ¿Por qué pones que me estás allá? Que ya pago y tiene un día bien blanco, mi papá, yo quiero chicos. ¿Y tú no? Mamá. ¿Dónde está la fecha? Ay, mamá. Vaya, hermanas. Yo ni siquiera. Oye, puede ser, hermanas. A ver, me tratan así. ¿A poco fui? No, no fui yo. No fui yo, hermano. No fui yo, mami. Fui mi papá. ¿Fuiste tú? No, papá, por Dios santo, si no quieres que se muera la vaca. Sí, que hoy, que hoy, hermana, ¿qué dices? Les voy a enseñar mi ganado, hermanas. Ahorita que pase mi ganado, haz que tema, porque vas, para que vean mi ganado. Y además, aquí mi, ahí está mi, ahí va mi ganado. Si ven mi ganado, hermanas, ahí va mi ganado, mira. La niña que lo cargues en la cabeza. Mi ganado, hermanas. Allá hay mi ganado, hermanas. ¿Abrón? Guay, ya tengo piojos. Ay, abrón. Mi ganado, ya pasó mi ganado, hermanas. Ay, no, te cagaste. No, no, yo no fui, mi mamá. ¿Qué se llama que fui yo? Púrgate, dice. Se escuchó guango. Mi papá se dio el pedorro. Mi papá fue, hermana, yo no. Yo tengo el culo muy educado. Mi papá se lo tiene bien suelto. Ya no siente cuando se está echando los pedos. No, hermano. ¿Qué te comiste un perro muerto? Mi papá. Exageras, ama, ni siquiera. ¡Ay! ¡Ama, ni siquiera yo! ¿Qué chingados voy a hacer yo? No es cierto, hermano, yo no fui yo. Yo tengo mi culito bien educado. Sobre todo. ¿No? A caminar, va. ¡Ama, quisiera! ¡Ya me aburro! ¡Ay, mamá, te pasas! No es cierto, hermanas. Mi mamá, está mal, hermanas. Es que ella se cayó de chiquita. Sí, tú me viste. Estoy no así, pendejo, ¿cómo te das cuenta? Yo digo, mamá. No lo digas. Ajá. Fuiste a tu avis. No, quisiera socorro, Gómez. No, no es cierto, no, mamá. Teresa Gutiérrez. ¿Pero mira cómo tienes la cara de roja? Esa fue mi mamá. Yo ni siquiera, hermanas. Discúlpeme, pero qué? Yo ni siquiera. ¿Yo qué? Y mi mamá se cagó y me echó la culpa a mí. Ajá, sobre todo. Ajá. Ay, yo quisiera, mamá, yo tengo mi pelo. Yo quisiera, pero la gloria. Ya viene el sábado de gloria. Pues sí, pero la gloria de Dios. No, no tuya. Mi mamá. Nueva misa, yo en católica soy muy así. Acéptalo, eres un pedo, bien pedorro, no, Maris Mares, no, Mavi Mares, no, mana, no, no, Jamaica, yo tengo el pedorro bien educado, no quisiera, no, hermanas, no, mi culo no sabe esas cosas, hermanas. Ya empezó, ya quiere cantar. Hoy.
Katy Mac, no te de perra tú, güey, chismosa, mana, también. Ya te digo, ya diste, traigo la cazuela. Ah, esta la boca, no es más, esta cazuela, chica. Sí. Vamos a enjuagar la cabeza, hermanas. La cabeza. La cazuela. Son iguales de locos. Déjame a compas. Ah, si no, te agarran. Vengo a si lo agarran. Les voy a enseñar a mi papá para que vean cómo está acostado. Ay, échale la culpa. Que la clara. No, hermanas, no, jamás. Yo tengo mi pedorro bien. Miren mi papá, hermanas. Pobrecito, cómo sufre, hermanas. Vean, es que. Despacito, muy despacito. Miren. Me gime en tu corazón. ¿Ya lo vieron? Mentira, tu cariñito. Fue cacacha. Él y la de Guerrerense. Quiero dejarla llamar. No responden las fuerzas de mi alma. Ya no sé dónde. Hoy, don Rogaciano. Porque yo ya no puedo olvidarla. Espérame, Marta. Pero todo, todo se acaba. Ya vamos a empezar a cocinar más. Ya está, hermanas. Sí, ya. No, mamá. Me fui metiendo sin compasión. Yo con la aceite aquí. Ajo, ¿tienes allá? Mira. No responden la fuerza de mi alma. Ahí no te pierdes de granada. Ya no sé dónde voy. ¿La puedo plantar esta? ¿Qué están haciendo? ¿Sí da? Sí. Sí, yo digo que sí, ¿no? Porque se sajo. Y corre empujón. Uy. Mira, además, ya tengo planta de ajo. Mira. Mira. Pero no hay este. Aquí están otros ajos. Mi papá, qué cáncer, quito. Fue la Francesca Naidelin. Fue la Francesca. Aquí anda la Francesca Naidelin, está acostada, hermanas. No, ella. En un rincón de una cantina. Está cantando mi papi, hermanas. A ver, pues. Oyendo la canción que yo pedí. Ahorita que cocine. Me están sirviendo ahorita mi tequila. Ya va mi pensamiento rumbo a ti. Ahí bebí bien. No sé si tu recuerdo es. Mi desgracia. Aquí sigue compartiendo. Ya está, mire. Aquí está mi cazuela. Que se caliente. Son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga más. ¿Quién no sabe en esta vida? La traición tan escondida. Agua, dime agua. Que se acabe el agua. Que nos deja un mal amor. Gloria Navarro, te están robando tus libres. La cantina, hermanas. La gente no quiere. Me callo. Ya, me cansé, hermanas. Y ahorita ya no sé si tengo fe, y ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue. Aceite, cebolla trajiste más para echarle. ¿Sí? Yo voy pues, chicos. Patas. Ándale, pues, yo voy. No, las patas, las piernas. Siempre pásate para acá, con cuidado. No vas a tirar. Sí. Bueno, la vida que no entiende el corazón.
del alma. Como este platos. Ya viene el niño bonito. Venía del niño bonito. Tenía que ser un cariño y solamente lo acabe Dios. Que me ama, vivió de tus brazos la historia de amores. Y anoche soñé, tú sabes, paloma, que me hace pedazos. Aquí estoy, amas, aquí estoy. No pierdas la aquí estoy. Una vez has llorado, olvida ya. Cebolla, la cebolla. La cebolla, hermanas. Esa cebolla se mete acá. Es la cuchara, hermanas. Aquí. Así ¡Mete cuchara! Que ser un cariño y solamente lo acabe Dios. Tú sabes que mi alma vivió. Ay, ya no me das. ¿Está arriba el lápiz? Sí. ¿La cansas, boy? Que anoche soñé, tú sabes, palo. Ya se le echa el él. Está cantando mi papá. No pierda la fe. ¡Bla! Ya está el cine. Ya, papá, llamero. Llamero. A ver, hermanas, ya se va a estar cocinando, hermanas. Miren, la cocina, hermanas, para mí es una cocina nada más. Ajá. Y donde cocino uno. Demás. ¿Sí? Hagan tap tap en la pantalla. Tap 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 tap. Y tap 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 tap. Y tap 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 tap. Es que falta esa cosa, papá. Tap tap tap. Mañana me la pongan. Tap 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 tap. Ya se le echó la cebolla más. Ahorita le echamos los demás y ya para que vean ustedes viendo. Mi papá ya está aquí, aquí estaba cantando una canción, hermanas. Así que todas a compartir, a distribuir, todas compartiendo, hermanas, porque mi papá va a contar la canción de la guayabita, así como ya su guayabito. Papá, tienes en el culito. Te gusta el pescuecito. Y si te agarra un burrito, te deja un agujerito de este tamañito. Canta, canta, papá. Ah, no sé, hermanas. ¿Sí? ¿Para qué es el tap, 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 ¿qué vas a cocinar hoy? Chile y chicharrón, hermano. ¿Para qué es el tap, tap? Ajá. Cagas muestra cuando vayas al baño. Ajá. Hija de la... Ay, hermanas, de veras. Hermanas. Pues ya ustedes... Ajá. Ay. Cántale la canción, papá. ¿Así? Sí. Logras tener mucha suerte. ¿Hoy? Lograste andar por el mundo destrozando corazones. Lograste tener lo que quieras. ¿Hoy, hermanas? Lograste tener mil amores. Pero es que estás dejando. Aunque quisiera no lo reponer. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez. Pues yo no te causo pena, ni quiero que me la des. Tú bien conoces mi vida, a veces me ando cayendo y el orgullo me levanta.
aquí con alma de acero, aunque de veras te quiero, te dejo que me abandones, nomás no llores si alguien te canta. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, tú yo no te causo pena, ni quiero que me la des. Ya, tengo las mañanitas. A ver, todas a compartir, etiqueten a sus cumpleañeros, hermanas, me apago a cantar las mañanitas ya, ¿sí? El maldito de tu mamá, no es donde lo dejó, ella se lo quitó. Otra maldita. Ah, ya está bien. Sí, sí. Sí, mamá. Oye, mi mamá. Ay, hermanas. A ver, para cantar la mañana. Estas son. Estas son. Ay. Ándale, para las mañanitas. Que cantaba Don Rogaciano. Barba tienes en el ano. Tú, ¿qué te gusta el? A ti, el banano. Barba tienes cara de marrano. Canta la canción a palabra. Estas son. Sí, todas a compartir, pues. A compartir todas, pues. Las mañanitas que cantaba. David Pérez, hola. David, a las muchachas bonitas. Te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Etiquetan a sus cumpleaños. Que ya amaneció. Y a los pacaños. La luna ya se metió. Qué linda está la mañana. En que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer y a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y en la pila del bautizo. No cantaron los ruiseñores con ángeles y flores. Tu frente voy a adornar por ser el día de tu santo. Te venimos a cantar. Volaron cuatro palomas por todita la ciudad. Por ser el día de tu santo, te decíamos felicidades. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántense de mañana, mira que ya amaneció. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Tiki, ay, ay, hermanas. Ay, hermanas. A ver, ¿cómo están, hermanas? ¿Cómo amanecieron? ¿Eh? ¿Cómo está? Ay, espérenme, a ver. Ya. Ya está, hermanas. Ya, ya. Gracias por compartir, a las que me están compartiendo, a las que me lo están mentando también, gracias a todas, a las que me lo están requitando también, a todas, hermanas, muchas gracias, de veras, y a las que me están diciendo el mal, que Dios se los multiplique, a las que me la están mentando. La embarcación ya se va por Dios ligera, se lleva mi compañera, ey, la dueña de mi amor.
No lloro porque te vas. Lloro porque a mí me dejas. No lloro porque te alejas. Y a ti va la embarcación. ¿De qué lado del río? Tengo una tienda en Unión con un letrero que dice: ya se va la embarcación. No lloro porque te vas. Lloro porque a mí me dejas. No lloro porque te alejas. Ya se va la embarcación. Oye, pa, que te va a llevar al Zócalo de Iguala, pa' que... Barba tiene que un rey por la cagada. Que te va a llevar a cantar a Iguala. Barba tiene burro atascada. Ahorita lo toco de ser bien. Te va a llevar a que cantes en los carros, mi mamá. Barba tiene. Ya, mi mamá, pues, ¿verdad? En el pan. Ay, ya. Ay, pa, de veras. Para que seas famoso en la llana, es igual. Tienes en el pozo. Oye, hermanas, pues. ¿Cómo se llama esa canción? Si ya se va la embarcación, se llama, papá. Uh-huh. Así se llama, ya se va la embarcación, hermanas. Ay, no, de veras. ¿Dónde mataron a qué? A Yotzinapa. Ah, no, aquí no, hermanas, aquí no, no, es que nada, que la chingada. No, no, aquí no, estamos. Ajá, para. ¿Dónde está Yotzinapa? Rumbo a Caucapulco, va. Ah, nosotros yo no conozco para allá, hermanas. Yo, bueno. Napa. No, yo no conozco. Oye, ajá, rumbo por allá. Rumbo como, ¿a qué? ¿Cómo se llama? Juntamos padres, por ejemplo. Sigapito. Ah, se llama Sinapa, por ahí. Ah, apá, el viaje, hermanas, ¿qué creen? Hay un problema con el viaje, hermanas, que ya está programado. Mi papá, pues, ya ven cómo está. Y pues es que ese viaje ya estaba programado, hermanas. Uy. Nunca lees, pero Maripet Ruiz León me pone un vivo de mis días. A Maripet, ay, luego trae de tóxicas, hijas del pescuezo, alma de... Esto yo les digo, me pongo a leerles así o estarles platicando de lo que está pasando en mi vida diaria. Lo que yo vivo, hermanas. ¿En qué trabajas? De prostituta. Ajá. Por eso vine cantada, bien bocona. Abrón, Ingrid, sacamos millones. ¿Eh? María Elisa Teresa. Blanca Andrea. Ay, hermanas. Ya vas al chicharrón, hermanas. Ya vamos a llamar al chicharrón, mamá. Mire. El chicharrón, hermanas. Que me trajeron mis amigos de allá de Quetzalapa Guerrero. De allá me trajeron el chicharrón. Quetzalapa Guerrero. De allá me trajeron ese chicharrón, hermanas. De Quetzalapa Guerrero. Bueno, como no iguala. Pero ellos son de Quetzalapa. De allá. Saludos hasta Quetzalapa. También hay un saludo. Ay, ¿cómo se llama esa señora que me mandó mensaje? Ella. Ay, hermanas. Es cumpleaños de... ¿Cómo se llama? Ay, hermanas. Es que hoy cumpleaños la señora, hermanas. Y me vino a visitar. Y vive por el Panteón Sur. Pero, ay, me mandó el mensaje. Ay, no. Pendeja. Se me olvidó, hermanas. Ay, no sé cómo se llama esa señora. Y es que me mandó un mensaje. Ay, no tengo tiempo. A mandar con una piedra. Se me olvidó, hermanas. Mira, hijo. ¿Le echo más? ¿Vas a escucharlo? Ya con ese, ¿no? Estoy viendo. Ay, hermanos. Es que... Ay, no. Ay, hermanas, no, hermanas, de veras, qué horror, de veras, hermanas. Qué horror. ¿Me canto paloma sin miedo? Ándale, pues, papá. Voy a cantar paloma sin miedo. ¿Te vas a tumbar la cabeza, Socorro Gómez? Ay, a mí. Patricia de Ben. Ay, no, de veras. No me importa tu vida pasada. Soy maníaco.
No me importa tu vida presente. Y por ti me jugaba hasta el alma, desafiando la vida y la muerte. Y ya de plano ya no puedo quererte. Mejor te conviene olvidarte de mí. Terminaste mi amor en pedazos. Pa' si fuera juguete de niño. Hoy que quieres tenerme en tus brazos. No te cobro, tan solo te olvido. Y otra vez que al correr de los años, cara a cara nos pone el destino. Cruzaremos sin darnos las manos, como dos que ni se han conocido. Cuando y tanto te amaba, ni un saludo cruzaste conmigo. Hoy que vas por el mundo sin nada, hoy te llaman paloma sin nido. De limosna me pides cariño, pero ese cariño pa' ti terminó. Terminaste mi amor en pedazos, pa' si fueran juguete de niño. Hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido. Y otra vez, y al correr de los años, cara a cara nos pone el destino. Cruzaremos sin darnos las manos, como dos que ni se han conocido. Ya. ¿La sal? Te falta sal, hermanas. Le eché mucha. Ya con esto. Pero no es que el chicharrón chupa. ¿Chupa la sal? La trae el chile, sí. Cuando te das cuenta, si lo dejas medio, y está seco. Sí, ¿sí? Mamá. Yo que voy a saber, madre. Yo como aprendí de grande, yo como fui a Nueva York, España, yo no sé esas cocinas. Cállate, Gerardo Reyes. Agronómicas. Yo pura comida americana, puro hot dog, pura salchicha, puro hueso. Me juega. Ya está. Ya está, hermanas, el chicharroncito, nomás que se lleva bien, ¿verdad? Esas que están colgando, el encerado, esas que están ya corriendo. Ya, mamá, ya, no te preocupes. Sí, porque están floriendo. Ya, mamá, no te preocupes, ya, ya se echaba. Mi petunia. A ver si me presto así para que le compre agua a tu sobrina. ¿Por qué? No tengo dinero. ¿Cuál sobrina? Ella que le... Ah, sí, papá, sí. Y van a rezar ya como el 5 de vigente allí de... ¿De quién, papi? De... Ah, para que mandemos las cosas, pero pues ya es de menos. El chico. A mí me da miedo. Ah, te va a dar para dentro. ¡Ay, pendeja! ¿Y lo dices? ¡Ay, ay! Papá, pero don Chico Adame, ¡no te estás rascando la pala! ¡Ay, Naidelin! Dame agua, que está aquí en el caliente la pan. La agüita, que se me enfríe. No, versus. No, ¿cómo levantar? ¿Echar agua en la pan? Sí, para que se enfríe. Es que les cose. Vamos a hacerla. ¿Y esta la tabla ya? No se escucha, ¿no se escucha? Ay, hermanas, de veras, a ver. A ver, ya salió esta. Dice que te calles. Tiene valor la hija del... Dice que te calienta. Ajá. Ah...
Ay, hermanas, qué feo que hagan eso, pues. No hagan caso a los comentarios, hermanas. Dejen los comentarios que hablen. Sí se escucha, se escucha, sí se escucha. Ay, es que salió una que no se escucha. Es que luego no entiendo, me pone así de nervios. De nervios, así. De garra, será. Es de que te ponga el culo. Ay, hermanas. No, de veras. Ya, ya está el chile. Apá, levanta las manos, corre para que vas a almorzar. Ya. ¿La tabla está allá? ¿Sí? Son dos. Acomódala. ¿La tabla? Sí, dos tablas. ¿Para qué? La veo allá. La tabla. Para ponerla. Sí, ahí va. ¿Hay dos tablas? Ay, apá. Sí, la veo una. ¿Cómo has crecido, padre? Eres inteligentísimo. ¿Sí? En la mesa, en la mesita están unas pepitas, tráemelas, por favor. Anda, por favor, puro, lava los trastes. No, papá, ¿cómo la haces tú? Vamos a allá almorzar, ¿no? Y mira, ¿y con qué saco la comida, papá? Ahí está. Ay, Dios mío, santo. Me pones de nervios, lo que hace, ¿no? Ya lávate las manos, jole. Ponte la cartilla. Cabrón. Ven a tocar aquí. La cuchara. Ay. ¿Pero la cuchara para qué? ¿Para qué la cucharas? Querida, más consejos y a rezar. Y a veces te ofrezco que no en mi calzón. No te fijas a tus calzones. ¿Y el chicharrón también? ¿Eh? ¿Y el chicharrón también? No. En la mesita adentro, mi recámara. A ver. ¿Qué más? ¿La cuchara llevas tuya? Ya. Vámonos a almorzar, hermanas. Ya hace hambre. Ay, hermanas. Ay, no, de veras. Vámonos, hermanas. Es que me están marcando, hermanas. Ahorita no me marquen. Ya les dije que no me están marcando. Ven que estoy en live, hijas del pescuezo. No ven que estoy en live. Voy a creer, hermanas. Se ponen a marcar y ven que estoy en live. Hijas de la mazorcuda. Ándale. Ay. Ay, ya tengo mis platos. Ya está. Ya está uno estrellado. Ay, cállate, Dios, Dios lo liquida. ¿Sí? Ay, no, mi papá. Me chingo mis trajes, hermanas. Tanto que cuidan. ¿Verdad tú? ¿Ya está uno de estos estrellados? Pues lo voy a checar, mamá, no te preocupes. Ahí está. Ya está estrellado. A ver, aquí está. Ya el chicharroncito, hermano, se está sirviendo ya. ¡Papá! ¿Qué chingados haces, padre? ¿Los aguacates? ¿No quieres? Ahí están. Dice que lo vas a guardar con esa bici. Ya está. Sí, vamos, pero ya se acabó el charro, me echas poquito. ¿Tú me dices? Papá, ahí está el. ¿Qué? Ahí está el plato. Yo como ahí. Ven para acá. ¿Cómo es todo el buey, no? No, aquí vente. ¿Allá? Sí, para acá. Uh-huh. Sí. Ahí come, vale. Ya come ahí. Y almorzar, hermanas, almorzar, aquí. Perdóname que le dé la espalda, perdón que le dé la espalda. ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué? Los dos servidos. No, falta yo. ¿Qué se lleva? ¿Cuál fue la última que recibieron? La de encima. Le toca lo bueno ahí. Sí, pues están calientes. Sí, pues están calientes. Bien, hermanas. Vamos a pescar el agua de buen chingo porque. Lo puso la llanta. Están saliendo la llanta. Ya, iban chingas. Buenas. Los otros. Que la chingada, hermanas.
Date lo que están adentro, a ver, que no se están feos. A ver. Ay, hermanas. Almorzar, hermanas. Algo ecuánime para que ustedes vean como una persona ecuánime almuerza. Vengan a almorzar. Oh, sí, jálense a almorzar, por favor. Aquí a su casa, hermanas, vénganse a almorzar. Ay, estoy que me duele canica, Astley. Todas. Ay, déjala que lo dejen. Ay, ay, hermanas, a ver. Miren, aquí están las asilas que a ustedes les gustan. Su vicio, las peputas. Allá hay pepas. Allá hay pepas. A ver, está bueno. Está bueno, ¿no? ¿Está el refri? Sí. A ver, y que salga bien. No, es bueno, porque sabe, ¿no? Que la chingada. ¿Está duro? Ajá. Está bueno. Ándale, para. Vamos a almorzar. Chilito de chicharrón, hermanas. Usted ha intervenido. No, está bueno. Está verde. Chilito de chicharrón con semillas, hermanas. Con semillitas. Agua de sandía. Ay, no sé. Ay, sentí que me iba allá a Nueva York. Perdóname, ¿eh? Perdón. Lo sé, ni ahí. Ay, no. Miren. Ay. ¿Qué vas a hacer para la comida? Pescuezo. ¿Pero come? Otra más que caemos. Espérate, ya quiere saber para comer. Pues sí. Espérate. Ya has encargado pollo. Oye, pollo. ¿Un lado? Yo no hay. Yo no hay, ¿verdad? No me he picado. Ay, hermanas. Vamos a tu llama. Porque no quiero pasar mi brazo acá. Perdón, hermanas. Ay, no, es que está bien rico esto, hermanas, de veras.
Véngase aquí a su casa. ¿Qué va a hacer, papi? No. Estoy mascando verde. Miren, hermanas. Ahí viene un puente sola. México, ¿qué país somos? México, obviamente. Aquí México, creo. Ya comimos. Ay. Chamaco, despídense. ¿Ya? Ya. Papá. Ay, ay. A mamá. Ay, ay, ay. Mi mamá. El de chancudo, ni le dio. Ay, mi papá, hermano, ay, no, Dios santo. Hermanas, ay. Me tengo que ir a trabajar. Hoy tenemos trabajo, tenemos mucho trabajo hoy. Pues también, pues. Ay, no. Siempre, hermanas, a ver. No hablo de política, hermanas, pero. Pero tenemos que trabajar, hermanas, porque, pues. Tenemos que llegar. Tenemos que. Ya ven, ya andan todos 8 días, son las elecciones. Para que nuestro presidente siga en la silla. Y primero, Dios, vamos a mantenerlo en la silla, hermanas. Así que. Todas a votar por AMLO, por mi presidente, hermanas, ¿eh? Así que, ya saben, hermanas, Dios me los bendiga y que tengan excelente día. Ay, no. Hermanas, buen día, que tengan lindo día, que Dios me la bendiga y nos vemos más tarde. Chao, chao, Maritza. Bye. Arriba del chi. Chécate, amiguísimo, me voy a ir a checar. ¿Eh? Así que todos con AMLO. Vamos a AMLO. AMLO a lo grande, hermanas. Andrés López Obrador, que siga la silla. Hijo de la chingada. Bendiciones. No hagas proselitismo. No, hermanas, ¿por qué? Pues no, no es proselitismo, confundí yo. Yo voy a votar por ese hombre y punto, hermanas. La que quiera votar, va a votar. La que no, no, ya están de perras. Que no haga proselitismo. Yo no hago nada, hermanas. Pero igual, cada quien es su elección. ¿Sí? Cada quien es su elección, hermanas. ¿Eh? Cada quien es su elección. Yo trabajo, yo trabajo aquí en el ayuntamiento de mi comunidad, hermanas. ¿Sí? Cada quien hace su elección y cada quien elige por quién cantar. No es proselitismo ni la chingada. Pero pues quien quiera, hermanas, va a votar por quien quieras. Así es. Hermanas, así que yo, manitas, Andrés López Obrador, 100%. Y la que quiera votar por quien quiera, es problema de cada quien. Cada quien ve lo que, cómo está México y cada quien ve lo que está pasando. Así que cada quien, hermanas, ¿sí? No es político ni de la chingada, hermanas. Yo es mi decisión votar porque yo quiero. Cada quien es su decisión. Así que no. Ay, mamada esa. Dios me las bendiga y que tenga linda tarde. Bye, bye.